bien la pelota. Ay, pero Sanelato, Cabanillas se está haciendo mierda. ¡Oye, pero ponle María! ¡Puta madre, qué nos pasa! ¡Pero moléstese, pues, carajo! ¡Hola, María, el pelucó, pues! Bueno, pa, vamos empezando el partido. Barco confirmado, clásico, definitorio. ¿Cómo ves el partido? Bueno, un partido bastante parejo, lo veo yo. Un partido en el cual está para los dos. Pero yo creo que hoy día, Alianza, sacamos algo positivo. No, no vamos con la mano vacía. No, no vamos con la mano vacía. Vamos, sea el canal. Vamos con todo. Nos salió con todo, la voz. Sí, sí, sí. ¿La reina entonces es Cota? ¡Miguel, no hagas eso, huevón! No, Miguel, que no haga de más, porque ya no tiene cuerpo de... ¡Bien pelado! Mano. ¿Pero fue empujón de Corso? No, el puto. ¡Le saca el zapato! ¡Pero si lo está pisando Corso, también le sacó el zapato! ¿O me estoy viendo mal? La ¡ah, no! ¡Son huevadas! ¡Ya pitaste, oye! ¡Pasa la jugada! ¡Ay, pelado! ¡Pelado, gol! ¡Goloso, pelado! ¡Pelado! No, pelón. No tuvo arco, pero no tuvo ángulo, pero la pateó. Ah, pensé que la habían roto en la parte de abajo. Mira. Le gana a la mano. Ahí pensé abajo que la habían dado. Por eso, corre, pateas, entra, entrena, pateas, entra. Como Balán, si Balán no podía ni dominar la claro. Pifiado. Claro, ¿no? La cagaron. No, gol, carajo. Cagaron, ¿ah? ¡No puede ser! Me concentró una huevada acá. Me desconcentraron. Me cagaron ahí, ¿ah? ¿Eh? Campos la cagó ese centro. Se chocó con alguien, ¿no? Con alguien se chocó, puta madre, ¿no? Puta madre, ¿no? Qué imbécil es, ¿no? Gol de la U, concha su madre, ¿no? Sí, me ha pasado los 15 minutos. De champas esa huevada. ¿Quién fue? Valera, concha su madre. Ah, Valera fue. Pero, esta pero, vale, va a dar buena. Ah, vale, va. Si no lo hacía en estos 20, 30 minutos. Pero ya se iba a patear. Y sin huevadas, como te digo, por ese lado derecho que no está Zambrano, se nota. Todas las jugadas están por ese lado. Pero que la cagaron horrible. No sé quién va, Miguel, creo, ¿no? También es de mierda, ¿no? Si no atacaron, también estaban parados esperando que la bola. Mal salió, vamos, ¿va? ¡Está la hueva, Cam! ¡Carajo! ¡Madre, ¿para qué Miguel chucha está Miguel? ¡Se hubiera puesto otro! ¿Pero aquí, madre? ¡Madre, pero Miguel es lentazo, papá! ¡Mira lo que hace! ¡La cagó horrible con Campos! ¡Fue gol de Campos y de Miguel! ¡Bar! ¡Sal de ahí, seguridad de mierda! ¡Vamos, Alianza! No hace falta el contracampo, jefa. Hasta que le mete un galletazo. Brazo derecho, que está que lo baja acá todo. Con razón dije que raro que Campos están cagados para salir. Ahí ya no pudo reaccionar. Ha ido así. O sea, Valera ha ido así, como bajarle toda esta parte. Fina también, pa. Fina. Miguel, mira lo que hace Miguel, papá. ¡No! Mira lo que hace Miguel, papá. ¡Mira lo que hace Miguel! ¡Que está lento y es viejo! Oh. Puta madre, cuando estamos salvando varias, yo lo vi gol. Era gol de Valera. Lo vi gol, ¿no? Nada mal, Alianza. No pensé que había diferencia. No. Casi gol de la U. Solo se le ha fallado. Solo Valera. Todo por la derecha, ¿no? Cabanillas y Polo pasan mucho. Y no tenemos por el lado derecho. Si no está Zambrano, no hay fuerza. Si no está Zambrano, no hay fuerza. No hay marca, nada. Por el lado derecho está que estás en la fiesta, ¿no? Perú sí es lento y ya, y Miguel también es lentazo. Bro. Todo es por ese lado. Mira, hace rato le ganan esa Miguel, papá. Oye, Alejandro, de barco. Pero están regalando la pelota, papá. Estamos regalando la pelota para que nos saquen a cada rato. Ahora sí, dale pelado. Se lo vas hasta las huevas. ¡Dale bien la pelota! ¡Puta madre! ¿Qué nos pasa? Ya nos salvamos. O sea, suerte es Valera. O sea, si decido, llevamos 2-0 perdiendo, papá. Sí. Esa es la huevada. Si no fuera Valera,
Suerte Valera, ¿no? Si hubiera estado decidido, Sornomá, Barón, estaríamos perdiendo. Porque eso es Valera. Eso es jugada de Valera. No, no estaba solo. ¡Ay, pero Sanelato, Cabanillas se está haciendo mierda! Bien, Barcos, carajo. Bueno, es Barcos, por Dios. No llega la pelota, ya la está pasando, ¿no? ¡Dale bien! ¡Puta madre! Barcos también te llega, no puede dar un buen pase, carajo. ¡No jodas! Pelado. ¡Ya, ya! ¡Mano! ¡Mano! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Y esto? ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Oye, pero ponle María! ¡Qué buena esa! La primer palo, nos habían cagado. Reclama mano Fossati. Y hay mano, mira, hay mano, ¿eh? Le dice, hay mano, Ureña, antes de servir la pelota, pero ¿qué ves? No, si no llamó el VAR ya, que no joda. Ah, no, bro. Huevadas, no está pegadas encima. Son huevadas, Bueno. Bueno, para terminar el primer tiempo, la verdad que no es muy alentador el juego. Alianza no ha tenido ni una. La U le anularon un gol bien anulado, según el VAR. Lo que se vio, y de ahí ha sido una serie de nervios ya de ambos equipos. Una alianza no ha triangulado. Después, yo espero que entre Reina a ver qué puede hacer. ¿Cómo hizo el primer tiempo, pa? Sí, la verdad que nos hemos defendido mucho. No tenemos en el equipo para poder atacar ni para quitar la pelota, ¿no? Esperamos que ahora en el segundo tiempo ingrese. Y las malas suerte de jugar con tantos suplentes, pero con tanta gente que no. Los titulares están en ahí. Sí, se nota la diferencia de Zambrano. Si no está Zambrano, no, los titulares están se en nota, banca, se ¿no? nota, se nota totalmente. Si jugásemos con nombre, Zambrano, Cueva, todo, ya ganaríamos. ¿Y por qué pero está Zambrano? Están todos tan lesionados. Buena pregunta, ¿no? Están lesionados todito. Y por los nombres parece que está bien porque están empatados. Si estuviéramos en pérdida, estaría mal. No, pero hemos jugado mal, ¿no? Le han anulado un gol a la U. Nos hemos salvado. Y yo espero que haya algún cambio para el segundo tiempo. Bueno, gente, vamos al segundo tiempo. Pero nadie marca ahí. Pero estaba al frente. Pues hay que marcarlo. Antes que le llegue la pelota, hay que marcar. Puta, estamos. ¡Oh! ¡Oh! Estamos mal, igualito. Igualito, estamos jugando. No ha cambiado nada. Siéntate si quieres, mamita. Barco está jugando de volante ahorita, papá. Yo. Coño, está defendiendo. Que salga Concha, que Barco juegue en vez de Concha y que entre Sábado. No tenemos peso arriba. Para que no se vengan tantos, al menos. Le ponemos dos delanteros, somos tres, dos contra los tres, se van a paltear. Si medio campo Alianza ni lo tiene. ¿El penal? Tanque pie en penal. ¿Penal? Tanque pie en penal. No, y pecho, el viejo, ¿no? Le cayó en el pecho. En el lomo, acá. Calo, y para. Claro, acá, sí, solo que su mano está para acá. ¡Ah, la mierda! Si lo ve, debe haber una toma pendeja, entonces, pues, para que lo llamen. Está confiado. ¡Ah! ¡Para! ¡Párala, pues, párala! ¡Está viendo rápido! ¡Pero párala, oye, animal! ¿Dónde está la mano? ¡No la veo! ¿Penal? Puta, nos cagó. Nos cagó. No me convence la toma. Hombre. La acción de una mano clarísima de David Rodríguez dentro del área de Alianza Lima, se la dieron a Alianza. ¿Qué mano clarísima de David Rodríguez o de Burbujito? ¿Qué chucha te pasa, huevón? ¿Qué mano clarísima de David Rodríguez? ¿Qué habla? Universitario de Deportes, por una supuesta falta de Valera sobre el arquero de Alianza. Se la dieron a Alianza. Esta tercera polémica se la dan a la U. No, no, pero no polémica. Oye, Burbujito, no es polémica. La de campo no fue polémica. La metieron un manazo, por eso no pudo saltar. ¡Puta madre! ¡Ya la había metido en campo! ¡La madre! Por ningún lado yo voy penal. Mira, se tira y la agarre. Oh, casi la agarra. No es mano, te lo juro que yo no veo mano, no sé. De barco yo no veo mano. Barco así, penal, papá. De barco así, pero yo no veo mano de barco. Puta, sácala al Aldair, papá. Sácala al Aldair, ponga Costa, algo. No tenemos juego, no tenemos juego. No tenemos nada de juego. ¿Para qué chucha vino la Riera si es la misma weá que Chicho? No entiendo. ¡Es la misma mierda!
Ya, pero declara por qué que declara por qué que está jugando bien en la Alianza, declara por qué que va a tirar con goles, declara por qué. Vamos, vamos, por fe que gane, vamos, vamos. Oh, va, que están jugando mal. No me pongo triste, solo me da cólera que juegue tan mal. ¡Pero por Dios! ¡Puta madre! No puede ni parar la pelota, el otro animal, carajo. ¡Cobras como mierda, carajo! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¿Por qué no jugó Zambrano hace rato? ¡Pero moléstese, pues, carajo! ¡Hola, María del Pelucón, pues! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Vamos, Zambrano! Hace rato era Zambrano, pa, te dije. Oh. Hace rato era Zambrano. Zambrano, por bueno, no la que... lo pisó, a ver. No, sí lo puse, pero... Al final han hecho lo que te dije, Barco se retrocede y se va adelante. Hace rato era, porque Concha ni tiene la pelota, ni pide la pelota. No le entiendo a Concha. El partido tiene que demostrar, carajo, Ese Calcaterra la sabe todo tener. La Perú se hace un paso de mierda, ¿no? ¿A quién? Puta madre, ¿por qué no tenemos ni una maldita idea de juego? ¡Una idea de juego que le pido a Alianza! La Riera no los entrena, ¿qué cosa le hace? Vamos, vamos, recuperamos. De todas maneras, Zambrano ha puesto... Zambrano pone orden, pues Zambrano pone peso. Ya no van por ese lado derecho, ya no van. No pasan, pero ya no pasan. Ah, solo por su presencia ya no van. ¡Puta, Zabá! ¡Eh, quédate la mierda, Zabá! Ay, salió el pelado, Pau. El Barco era el único que metía los pases. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así no es navaja, me juegas! Ahora la ponen a María Zambrano. Mira, mano de izquierda. ¿Ves? Ahí le quiere dar uno cortito. Con la mano derecha, mira. Con la mano izquierda lo agarra en la cabeza y mira la mano derecha. Ahí le quiere dar un cortito, que si le da vera roja, porque no le dio bien. Porque con la otra mano lo bajó tanto y no le dio. Ahora, si lo ven del VAR, es agresión. ¡Entra, entra! ¡Entra! ¡Ya, ya! ¡Gol! 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 ¡Gol, seguro! ¡Gol, gol, carajo! ¡Gol! ¡Gol! No parecía gol, carajo. No parecía gol. No parecía gol. ¡Gol! ¡Te dije que venía un gol! ¡Gol! Ahí, el partido también no se acaba. No, pero estoy viviendo la cuestión. ¿Quién lo fue? ¿Quién lo hizo? ¿Reyes? ¡Costa! 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 Que te tenía mal, no te tenía fe, tío. Chavita, gracias, porque no perdiste la fe tú, ¿ah? Tú no perdiste la fe, yo ya estaba tirando la toalla. Yo sí quería que venía un gol, venía un gol, un gol, un gol. No, que para mí estaba bien ya 1-0, por como estábamos jugando, estaba bien. Mira, mira, Reina ahí la hizo de casualidad y se la encontró solo Costa. Ya si no le hacía golpe, lo matábamos. ¿Quién es Reina? ¡Pero Reina! ¡Reina hace rato! Este equipo tiene que jugar así, poner a los rápidos, poner a los rápidos. Tiene que jugar Zambrano. Tiene que jugar Zambrano. El Lucón no es nada. Cuando está ahí, cuando lo atacan, no es nada. Se acabó. Se acabó el partido. No se ha ganado nada. No se ha ganado nada. Cuando falta otro partido, no se ha ganado nada. Y hemos jugado mal, porque así no vamos a ganar tampoco. Ay, está llorando, no hemos ganado nada. Bueno, pa, acabó el partido 1-1, lo empatamos al final con gol de Costa, que no venía bien en todo el año, pero bueno, así es el fútbol. La U dominó, la verdad. La Alianza al final logró empatar y nos vamos la llave abierta para cerrarle a Matute, ¿no? Pero yo te dije que estábamos jugando el primer tiempo casi con suplentes. En el segundo tiempo, ya cuando nos metieron el gol, comenzaron a entrar algunos titulares, aunque lesionados y todo, comenzaron a poder acomodar el equipo. Si hubiesen entrado antes, cuando Barco estaba bien, tendríamos mayor opción de... Uy, ¿qué pasó? Pelea, ¿qué pasó? Pero también es la hostia, que esto redujo el partido favorable. Muy bien, gracias. Bien, mamá, gracias. La fe. Bien, Elena, bien. Bueno, gente, ya saben, sigan el canal. Te decía yo que en el segundo tiempo, esta gente que ya estaba aún lesionada, ha planteado el partido mejor. Ni hubiese entrado ese equipo. A mí no me gusta, ¿no? El fútbol, pero ahora reviví. Con Barco adelante y con todavía con Fisic, hacíamos otro juego. Bueno, todavía el premio no está mal. El premio se define el miércoles. Todavía falta un partido más. Gracias a Dios, Alianza pudo empatar. Un partido malo.
hay que ser sincero, Alianza jugó mal, no llegó el primer tiempo, el segundo tiempo replantea a la Riera apurado, a la prepo, porque ya no había otra opción y así es el fútbol, ¿no? A veces se gana, se pierde, se empata, jugando bien, jugando mal, hoy Alianza empató jugando mal de visita y ahora lo cerramos el miércoles en Matute, pues papá. Bueno, Matute nos toca la oportunidad, ahí estaremos, el medio está lleno el estadio, Vamos a ver si conseguimos, ¿sí? Bueno, gente, un abrazo para todos ustedes. Clásico, primera final, Liga. ¡Alianza! ¡Wow!